11:30 de la mañana, lista para romper el ayuno. Hoy me voy a hacer un bulletproof matcha latte. Entonces acá tengo café que hice esta mañana. Le voy a poner Notbot. Este es el sabor original. No, tranqui. Carmen me está apoyando a arreglar la cocina. Y este Notbot de sabor original es a base de coco y almendra. Bien rico. Y el matcha, pues es, lo hemos hablado varias veces, té verde en polvo. Delicioso, espectacular. Este es, digamos que matcha keto, porque tiene también aceite de MCT en polvo. Muy, muy, muy rico. Y listo, mezclamos. When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Liam. Dale, ven. Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es lunes 19 de abril, comenzando una nueva semana en Bogotá con el frío que no se imaginan. Sobre todo hoy me bañé con agua fría. Lo hago como, yo diría como un 50% de los días todavía me estoy bañando con agua fría. Si no saben para qué sirve, si de pronto se perdieron ese blog en donde expliqué que me voy a bañar con agua fría por un mes, bueno, déjenmelo abajo en los comentarios y si quieren les puedo volver a contar. De hecho, si es su primera vez viendo uno de mis blogs, siempre habían visto videos de recetas, no se preocupen, es el mismo canal, Manuela Echeverry. Acá en este video de las tardes simplemente te muestro todo lo que como en mi estilo de vida bajo en carbohidratos, en donde la mayoría del tiempo estoy en cetosis como estado metabólico, y nos sentamos a hablar de diferentes cosas. Entonces, rompiendo el ayuno con este café matcha latte bulletproof, muy rico. Hoy de hecho no voy a comer nada más ahora por la mañana, porque hoy es día de grabación intensa. Ya estoy preparándome para grabar cuatro recetas, pero antes de eso les quería contar un par de cosas. La primera, hoy volvimos a CrossFit. Estas cuarentenas de Bogotá que están comenzando jueves, viernes, no sé qué, están dañando un poco nuestro horario de entrenamiento, porque estábamos yendo antes como viernes y sábado y ahora pues todos los gimnasios están cerrados esos días. Entonces, bueno, sin ganas de quejarme mucho, les voy a mostrar rápidamente lo que fue que hicimos hoy en CrossFit. Estuvo excelente, quedé rendida. Me encantan todos los días que son ejercicios con barras, como con pesas. Me encantan el snatch, me encantan los levantamientos olímpicos, me encantan. Y aunque ya les había dicho esto, todos los días quedo asombrada de lo natural que es para Carmen hacer esos movimientos de pesas olímpicas que en su vida había hecho, y ella nunca había sido como que muy atleta o deportiva, aparte como de yoga y pilates y la cosa. Entonces la veo y quedo como wow, yo me demoré años en poder hacer sentadillas con la barra, y ella tiene como, ya les he contado, como hiperflexibilidad, no sé cómo de decirlo, pero bueno, quedo embobada cada vez que la veo. Cuando llegué, me acordé que hoy para mí, hoy es lunes, entonces hoy salió a la venta las nuevas granolas de Perfect Keto, de las que les había contado hace un par de días. Entonces hice mi pedido, acá les dejo eso. Hice clic entonces en mi link para las barritas de granola. Salieron, creo que el día que salieron no les dije bien cuáles eran los sabores. Entonces se llaman Nola Bars, como si fueran no granolas, por lo que no tienen granos. Entonces viene cada caja con 16,
tienen de coco y chips de chocolate y de mantequilla de maní. Ah, ok. Y también hay un empaque que trae miti miti. Creo que voy a pedir... yo siempre soy súper exagerada, pero creo que solo voy a pedir una de cada una. Acá, si piden, si quieren pedir solo una caja, como el descuento comienza a partir de 2, si quieren pedir solo una caja, pueden usar de código Manuela15. Si van a pedir 2, pues ya automáticamente vean 20% de descuento. Tienen envíos internacionales a la mayoría de países del mundo. Revisen en su país cómo son los aranceles, cuánto se demora. Yo lo pido siempre a una dirección en Estados Unidos. Hay casilleros, pero vean, pues digamos acá identifica que estoy en Colombia y de una muestra estoy en Colombia. Entonces lo que les decía, si solo van a comprar una cajita, acá pueden poner Manuela15. Creo que acaba de decir que no aplica, por lo que ya tiene un descuento mayor aplicado, si ven. Pero si compran 2, no sé, puede valer la pena. Yo voy a pedir estas 2. Se me hace rico para tener a la mano. Entonces, ahí les queda el dato de cómo se pide. Y me habían preguntado bastante... en estos días, aunque siempre lo digo, a veces no lo digo tanto por intensa, pero acá es que yo compro mi colágeno y todo eso. Es la misma marca, Perfectivo. Ya hay todos estos sabores. Fresa, mantequilla de maní, tostada de canela, chocolate sin sabor, vainilla y caramelo salado. La de sin sabor es chévere. A mí me gusta el sabor. Pero la de sin sabor, pues obvio no tiene ningún sabor natural agregado. Estos son los macros por cada scoop de colágeno. Entonces, bueno, ahora sí, voy a apagar y listo. Y en estos días, alguno de ustedes en los comentarios, ayer o hoy mismo, no sé, bueno, me preguntó... ¿cómo haces para sacar tiempo para leer, mano? Como saben la mayoría, o tal vez otros no sepan, me puse el propósito, el plan, porque es importante planear y ponernos fechas y objetivos concretos, me puse el plan de leer 100 libros este año 2021. Uno, porque el conocimiento es poder. Cada vez, de verdad, entre leo más autobiografías de personas a las que admiro, y que han tenido un éxito, mejor dicho, inmesurable en sus diferentes campos, no necesariamente económicos, sino en lo que hagan. Algo muy común es que los grandes líderes leen mucho. Eso es algo que tengo claro. Hace un par de años, hace varios años ya, yo diría, y aunque siempre me ha gustado leer, como que nunca había tenido como un objetivo tan grande. Son, pues eso es más o menos, mal contados, 2 libros cada semana. Entonces, ¿cómo hago yo para sacarle tiempo? Algo importante es que todos los humanos del mundo, absolutamente todos, sin excepción alguna, tenemos 24 horas en nuestros días. Y es responsabilidad nuestra decidir cómo administrarlos. Algunos de nosotros tenemos la oportunidad de acomodar el día mejor, como mejor queramos, porque de pronto trabajamos desde la casa o trabajamos en nuestros propios proyectos o para nosotros mismos. Otros, y yo hice esto durante muchísimos, muchísimos años, tenemos un trabajo en donde sí o sí tenemos que estar ahí 8 horas diarias. Otros puede que tengan muchas personas a cargo, entonces pues claro, se van ciertas horas en eso. También hay presidentes de países que tienen reuniones 15 horas al día. Pero pues independiente de eso, todas las personas tenemos 24 horas al día. Lo que yo me di cuenta, incluso con mi nivel de trabajo, yo le dedico mínimo al día unas 12 horas al día a trabajar, ahora estoy haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, me di cuenta que uno hace lo que es prioridad para uno, ¿sí? Lo que tú vuelvas prioridad, sí o sí le vas a sacar tiempo. Para muchos, pues algunas cosas son, sí o no queramos, por ejemplo,
El trabajo, esas 8 horas de trabajo a las malas puede ser prioridad, de pronto a las buenas. Entonces hay dos cosas a las que yo le sumé gran prioridad en este último año, y es uno, mínimo 7 a 9 horas de sueño. Casi siempre terminan siendo como 7 y media, 8. Le doy prioridad a eso, organizo mi día para que sí o sí eso pase. Y cómo he logrado esto es pues acostándome temprano, porque pues normalmente después, yo sé que hay culturas, no sé, como en Argentina, que comen a las 12 de la noche y comienzan su día laboral como a las 9 de la mañana. Acá en Colombia comienza normalmente antes. Entonces pues bueno, ya cada uno tendrá que lidiar como con sus contextos locales, llamémoslo. Pero sí me puedo despertar antecitos de las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana ya estar parada haciendo café a las 6. ¿Por qué? Porque pues a las 9 de la noche ya estoy en la cama y ojalá a las 10 ya estoy dormida. Entonces me despierto, y lo que ha funcionado para mí, creo que ya lo había compartido, pero lo vuelvo a hacer, es uno, le saco tiempo como primera hora del día. Porque a esa hora, aunque yo he de verdad luchado como con no tocar el celular la media hora del día, no tocar el celular la primera hora del día, pero pues algo terminaba haciendo, ¿saben? Como que abría el computador, algo. Entonces sí o sí la primera hora del día, incluso cuando voy a entrenar por la mañana, la dedico a leer. A veces, algunos días, me quedo leyendo como 2 horas. ¿Por qué? Porque le doy prioridad a eso y le saco tiempo. Entonces los escépticos o algunos dirán como, ay no, pues qué rico tener todo ese tiempo libre para leer. De pronto tú no tienes ese tiempo para leer, pero de pronto rumbo a tu trabajo puedes escuchar un audiolibro. O de pronto por la noche, en vez de ver tanta televisión, novelas, películas y noticieros que nos dicen lo mismo, de pronto ahí puedes sacar la hora. Entonces definitivamente hasta las personas más ocupadas del mundo, yo no soy tan ocupada, de pronto ustedes son mucho más ocupados que yo, y de pronto, y estoy segura, hay presidentes de empresas multinacionales que son todavía más ocupados que todos nosotros y les sacan prioridad. Lo único que quiero compartir con ustedes es eso. Lo que quieran hacer, sea ejercicio, sea cocinar, sea leer, sea lo que sea, sea trabajar en su hobby, sea trabajar en su emprendimiento, lo que uno decida hacer, uno le saca tiempo. Lo que sea importante para uno va a tener tiempo en tu vida. Entonces pregúntate si de pronto no una hora o 2 horas de lectura, pero de pronto media hora, ¿crees que media hora al día le puede sacar algo? Yo creería que sí, la mayoría de personas definitivamente, y sobre todo por la noche, a veces sí tienen hijos y ya están listos para dormir. A veces a mí leer por la noche es lo que más me ayuda a quedarme dormida rápida, como que puede que pongamos una película o algo, a veces la veo, a veces no, a veces leo, pero sáquenle prioridad a esa cosa que es importante para ustedes, y de pronto es leer, y de pronto en eso aparte se relajan un montón. Para mí, sobre todo cuando estoy leyendo cosas un poquito menos científicas y técnicas, leer es como mi momento de descanso, no necesariamente coger el celular y a veces pasar 1 o 2 horas mirando Instagram. Yo soy esa persona que está intentando romper ese hábito. Entonces de pronto tú también puedes hacer lo mismo, no sé. Cuéntenme ustedes cómo hacen para sacarle tiempo a las cosas importantes. Yo me voy a poner a grabar recetas. Nos vemos ahorita. Estas fueron entonces las 4 recetas que grabé hoy. Este sándwich que ya desbaraté completamente. El pan es a base de coliflor. Hace rato había visto este video como en Delish o algo así, que es una de esas páginas tipo Tasty. Funciona muy bien y por eso se los quería mostrar. Galletas de cinnamon roll. No se imaginan esta delicia. Yo digo eso de todas las recetas, pero es que no se imaginan. Es muy, muy rica. Acá están unos waffles de queso estilo keto de jalapeño poppers. Entonces estos tienen queso crema, tocineta, jalapeños, queso cheddar, deliciosos, muy muy ricos. Esto que se ve acá queda como una costra de queso. Y la última receta que hice, que es lo que me voy a comer ya de almuerzo, porque es salmón crudo, es como es basado como en los rollos de sushi que se llaman spicy tuna, como atún picante. Bueno, esto es como spicy salmón. Es dentro de un aguacate hash, muy rico, tiene sriracha, tiene mayonesa, tiene aceite de ajonjolí, tiene coconut aminos, pero también se puede usar salsa soya, espectacular.
Entonces me voy a comer esto, ya que ahora son las 2 y 20, aunque ya probé todas las recetas. Digamos, después del café con matcha, esta va a ser mi primera comida oficial del día. Entonces, buen provecho. 4:30 de la tarde, estoy calentando agua para un té, té herbal, llamémoslo, para mí el grande, para Carmen tacita normal. Este es el tazo Passion, con este sabor. Si a ustedes les gusta la bebida rosada de Starbucks, la hacen con este té, con té Passion, aunque les confieso que no mezcla bien con todas las leches. A mí se me ha cortado más de una vez cuando le pongo leche de almendras, entonces ya me lo tomo así en agüita normal y ya. Estoy editando los videos de las recetas que grabé hoy. No creo que alcance a editar las 4 recetas más el blog, pero bueno, un poco más de energía con esta bebida caliente. Hoy el día, les confieso, está súper frío en Bogotá. Y seguir editando. Fuimos caminando a Starbucks ahorita al final de la tarde, ya son como las 6:30, tenemos uno relativamente cerca. Uno por caminar, como por salir de la casa, y dos porque se nos había acabado el café. Entonces nos dieron la bolsa más grande del mundo, pero ya les muestro los que compramos. Este clásico siempre, acá en cualquier, creo que Starbucks de Colombia lo van a encontrar, es el Colombia de grano tipo Nariño. Yo prefiero siempre, yo siempre busco que diga tostado medio o tostado suave. El tostado oscuro definitivamente no es para mí. En grano, aunque allá en Starbucks se los pueden moler si quieren. Entonces, una bolsa de esto. También es bien rico, casi siempre también está disponible. Y el precio está bastante bien. Este cuesta 16 mil, este 19 mil. Dividan más o menos por 3.500, 3.700 si quieren saber cuántos dólares es. Este es de Kenia, también es medio, si es un poquito, acá dice como jugoso y complejo, pero bueno. ¿Qué dice? Bla, bla, bla. Sí, y este, no sé si se acuerdan, hace unos meses lo habíamos probado, no lo había vuelto a encontrar, pero es... reserva y es de Panamá, de Carmen Estate. Bien rico. Este no dice el tostado, pero es como medio. Realmente nos ha ido bien con este. Y esta fue la compra de café de hoy. Bueno, son las 7 de la noche. Carmen hizo el favor de preparar. Ella se preparó su comida, que es un pudín de chía, y me preparó uno a mí. Acá entonces hay media taza de yogur griego, el de Price Mart, como 2 o 3 cucharadas, yo diría, de semillas de chía y una cucharada de mantequilla de maní. No tengo tanta hambre, entonces lo voy a dejar así. Si tuviera un poquito más de hambre, le pondría alguna barra de Perfect Keto o algo, pero creo que con esto va a estar bien por hoy. Dale. Si les gusta la mantequilla de maní, quieren comerse algo no tan pequeño, pero quieren todo el sabor, hagan esto, encuentren un buen yogur bajo en carbohidratos, sin azúcar, cada vez hay más opciones, con una cucharada de mantequilla de maní. Ideal que sea natural, sin aceite, sin azúcar, sin nada, mezclenlo bien, les queda como un yogur de mantequilla de maní, como un pudín, como una delicia. Háganlo si nunca lo han hecho, me cuentan qué tal, si no les gusta comer maní,
lo pueden hacer con mantequilla de almendras o lo que quieran. Entonces creo que eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias una vez más por haber estado acá en el blog. Espero que ustedes hayan tenido un día espectacular y nos vemos mañana. Chao.